Pode tomar assim. You may sit. Glory to God. Bueno es el Señor, hermanos. How good is the Lord. Amen. Quiero en esta hora. And I would like at this time. Pedirle que siga orando por mí mientras predico. To please continue praying for me as I preach. Es un consejo que siempre hemos aprendido. It is always an advice we have learned. A través de los años he aprendido. But through the years we have learned. Que cuando mi voz se acaba. That when my voice will end. No necesito que mi voz se escuche. I don't need my voice to be heard. Si el Señor va a hablar. If the Lord is going to speak. Mi garganta ha sido bastante utilizada por muchos años. My throat has been utilized for many years. Predicando y preaching. Y lo digo con mucho. And I say it with a lot of love. Con mucho amor. With a lot of love. Y a veces, sometimes, predicábamos, pastoreábamos dos iglesias a la vez. We used to pastor two churches at the same time. Y todos los días teníamos servicios. And every day we had churches. Porque había pocos pastores, no. As we had few pastors. Y en algunas ocasiones, cuando era el día domingo, and in some occasion when it was Sunday, mi voz ya no podía hablar. My voice couldn't speak anymore. Después de seis, siete días corridos. After 6-7 days in a row. Y hermanos, el Señor siempre. And the Lord always. Me ayudó. Help me. Siempre habló por mí. Always spoke through me. Me ayudó. He helped me. Aleluya. Yo sé que me va a ayudar esta. Amén. And I know he's going to help me this morning. Tuvimos una bendición tremenda en la noche. We had a tremendous blessing last night. Y yo le decía al Señor, Señor. And I was telling the Lord, Lord. Creo que no necesito predicar más. I believe I don't need to preach anymore. Pero yo hago tu voluntad. But I will do according to your will. Creo que el Espíritu Santo se ha manifestado de una manera pura. I believe the Holy Spirit moved in a mighty way. Y todos hemos sido testigos. We're all witness. Yes. Así es que vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros hoy. So let us hear what the Lord has for us today. Amen. Y denle lugar al Espíritu Santo. So let us give a place to the Holy Ghost. En esta hora. Amén. Así at this hour. Mi hermano Héctor me comentó Jonás. Brother Hector gave me the scripture of Jonah. Capítulo 1, verso 3. Chapter 1, verse 3. Me sentí en la escuela dominical con esta escritura. I felt like Sunday school with this scripture. Me recuerdo cuando era un niño. Because I recall when I was a child. En la iglesia. In a church. Escuchando acerca de este mensaje. And as we heard this message. Y de la famosa ballena que la Biblia no dice que es una ballena, pero dice un pez muy grande. In the infamous well, the scripture says it was a big fish. A este pez hasta nombre le pusimos. To this fish we even named it. Se llamaba Pum. His name was Pum. No sé cuántos se recuerdan de ese nombre. I don't know how many can recall when they were seeing that name. Porque cuando cantábamos el canto de Jonás. Because when we were singing the song of Jonah. Decíamos, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. He said, Jonah did not hear listen to the word of God. Y dice, y por eso al mar profundo la gente lo tiró. That's why the people throw him to the deepest side of the sea. Y en español hacemos sonidos. But in Spanish, we write. Si algo se cae, decimos, pam, 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 pam. The fall will make a sound. Pam, pam, pam. Si algo salta, decimos, pum, se cae. Jump, we'll say, pum. Y cuando cantamos ese canto, so when we sing the song, decíamos, y vino un pez muy grande, a big fish came, y boom, se lo tragó. Boom, ate him. Entonces, alguien quizá preguntó alguna vez y dijo, ¿cómo se llamaba
el pez que se tragó a Jonás. So perhaps I might ask, what was the name of the fish that ate Jonas? Y dijeron, ¡pum! ¡Pum! Gloria a Dios. Glory to God. Qué bueno es el Señor, mi hermano. How good is the Lord? Yes. Me gozaba a través de la escritura. So I rejoice through this scripture. Yo quiero que lo lea conmigo. Vamos a leer ese verso. So let us read that verse all together. Ahí donde está, dice, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y Jonás se levantó para huir en la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Joppe y halló un navío que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de la presencia de Dios. But Jonah rose up to flee from Tarsis, from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and found a ship going to Tarsis. So he paid fare thereof, and went into and went into the Tarsis from the presence of the Lord. Amén. Gloria al Señor. Amen. Durante todo el retiro, through the entire retreat, el tema y la palabra que ha sonado en nuestros oídos, the theme and what the words have sounded in our ears, hace énfasis en la palabra huir, makes it the emphasis of the word huir. Amén. Amen. Para todos nosotros es conocido, para muchos creo conocida la historia de Jonás. For most, or I should say almost all of us, we have heard the story of Jonah. Y es una de las historias en la Biblia. It's one of the stories in the Bible. Más emocionantes para mí. That are most emotional for me. En cuatro capítulos. In four chapters. Vemos cómo Dios trata con este hombre. We see how God deals with this man. Cómo el Señor lo llama a hacer algo y él rehúsa hacerlo. How God called him to do something and he refused to do so. Pero Dios trata con él y termina haciendo el trabajo del Señor. And God deals with him and at the end he ends up doing God's work. Al hablar de este tema, porque este tema que estamos hablando, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. So when we speak about this thing, we know that Jonah arose to flee from the Lord. Me hacía meditar y compartir con ustedes. So maybe meditate to share with you acerca de lo importante y necesario que es para nosotros. Concerning the importance and the necessity it is for us. Aprender a escuchar la voz de Dios. To learn to listen God's voice. Yes. Sin reservar ni omitir las direcciones que Él nos da de acuerdo a su voluntad y propósito. Without reservations or avoiding what he has done for our purpose. El verso que leímos, the verse we just read, nos dice claramente la acción de Jonás. Clearly states the action of Jonah. Pero al final del verso, but at the end of the verse, dice claramente la palabra. Clearly the word states, dice, y pagando su pasaje, entró en el barco, ¿verdad? Para irse con ellos de Tarsis, de delante de Jehová. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarsis, from the presence of the Lord. La pregunta es, so the question is, ¿a dónde podemos ir? Where can we go? De la presencia de Dios. From God's presence. Amen. Necesitamos reconocer. We need to recognize. Y necesitamos valentía para obedecer. That we need boldness to obey. Y hacer lo que se nos pide hacer. And to do what has been asked us to do. Quiero también hablarles a ustedes acerca de esta palabra que quisiera que no nos vayamos sin meditar en ella. So when I can speak about this word that I don't want anyone to leave without meditating on. La palabra valentía. The word boldness. Que se define como la acción de una persona valiente. That is defined as the action of a brave person.
capaz de hacer o llevar a cabo una acción, capable to do an action, a pesar del peligro, regardless of the danger, o el posible temor que surja debido al ambiente, or the possible fear that might arose due to the circumstances. Hermanos, necesitamos valentía. Brothers, we need boldness. Para servir al Señor. To serve the Lord. Valentía para alejarnos. Boldness to stay away. Pero que Él quiere que nos alejemos. From what the Lord wants us to stay away. Valentía para dar. Boldness to give. Lo que Él quiere que demos. What He wants us to give. Yes. Valentía para entregar. Boldness to enter. Para entregar lo que Él quiere que entreguemos. To give what He wants us to give Him. Right. Amén. ¿Qué ha sucedido con Jonás en este verso que acabamos de leer? What happened with Jonah in the verse that we just read? La Biblia nos dice claramente que él huyó de la presencia del Señor. The Bible clearly says that he fled from the presence of the Lord. Lo que significa que él decidió desobedecer. Which means he decided to disobey. Ignorar el llamado de Dios. To ignore God's call. Y tomar un rumbo diferente. And to take a different route. Algo que es muy común en los seres humanos. Something very common in the human being. Aleluya. We're here, estamos aquí para tomar dirección. We're here to take direction. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, when we hear the word of God, es para recibir dirección. It is to receive direction. Consejo. Counsel. Amen. Aleluya. Gloria al Señor. Glory to God. Aleluya. ¿Qué necesidad había en Nínive? What necessity was there in Nínive? Había una necesidad muy grande para Dios. There was a great need for God. Había suficiente necesidad. There was enough necessity. Porque la maldad había subido tanto. Because evilness or wickedness arose so high. Me acuerdo la historia bíblica, dice la palabra en los primeros versos. That according to the Bible story in the first verses. Si usted lee conmigo el capítulo 1, verso 1. Verse 1 of chapter 1. Verso 2, perdón. I'm sorry, verse 2. Dice la palabra. The word of God says, amen. Verso dos, dice, verse 2, levántate y ve a Nínive. Arise, go to Nínive, ciudad grande, the great city, y pregona contra ella, and cry against it. Oiga esto, listen, porque la maldad ha subido de delante de mí. For the wickedness is come up before me. Yo quisiera que meditemos esta mañana en la palabra del Señor. So let's meditate in the word of God this morning. Yes. Porque el llamado de Dios a Jonás, su profeta. God's call to Jonas, his prophet. Para que hiciera un trabajo específico. To do a specific work. Para que pregonara, para que anunciara. To pronounce or to proclaim. Probablemente en la mente de este hombre, de Jonás. Perhaps Jonas' mind. Es probable que él lo tomó esto muy liviano, algo obviamente lo tomó muy liviano. Probably, even obviously, he took it very lightly. No estaba en sintonía con Dios. He was not in tune with God. Nínive, Nínive era la capital del Imperio Asirio. Was the capital of the Syrians. Actualmente, algunos lo comparan con cerca de Mosul en Irak. Some of them they compared it to Mosul in Iraq. ¿Qué sabe? Within that area. Probablemente mi hermano ha pasado por ahí. Perhaps our brother can clarify, he'd be there. Amen. Era la capital del reino asirio. It was the capital of the kingdom. La maldad era mucha. Había subido hasta el Señor. Wickedness was so mad that arose into God. Dios había determinado traerlos a juicio. And God determined to bring judgment. Pero el Dios justo. But the righteousness God. Pero el Dios justo. Can you praise the righteousness God? Jamás haría algo sin advertir acerca de lo que vendría. You will never do something without giving a warning about what he's going to do. ¿Qué representa Nínive para nosotros? What does that city represent to us? Nínive representa para nosotros el mundo. He represents to us the world. El campo de labor. The field of labor. Donde el Señor ha puesto su iglesia. Where the Lord has placed his church. Para predicar este evangelio. To preach the gospel. Para llevar el mensaje de la gran comisión. To take the great commission message. Y que los hombres conozcan a Cristo. So men may know Christ. Su Salvador. His Savior. Y conozcan su iglesia. They will know the church. La nación santa.
Let me tell you, this is not normal. Lo que ha estado pasando. What's been happening? Y no vaya a pensar que el supervisor anda con algún temor por lo que está pasando. And don't think that the overseer is speaking with fear of what's happening. No, tenemos muchas reacciones a veces como humanos. As humans, yeah, we have a lot of reactions. Pero nosotros estamos confiados en el Señor. But we're trusting in the Lord. Pero creo que no ha habido un año tan mortífero como el que pasó. But I believe there has not been a year with so much death as last year. En años, in years, como lo que ha estado pasando. As what has happened. Solamente en California. Just in California. Enero murieron 44 mil personas. In January, 44,000 people passed away. ¿Es increíble? It's incredible. Muerte por todos lados. Death everywhere. Así como lo. Just as you listen to las noticias no mienten. News sometimes they lie. Muchas veces mienten. Many times they do lie. Y ustedes no saben lo que dicen. You know it. Exageran cosas. They will exaggerate things. Pero lo que ha pasado es real. But what's happening is real. Lo que quiero decir es que la razón por la que estamos vivos aún con todo lo que ha pasado. Which means the reason that we're still alive even though what's going on. Nos dice claramente que Dios. It means that God. Ha prestado la vida para reflexionar. Has given us a life to reflect. Oigan esto. Listen to this. Para reflexionar. So we can reflect on it. Nuestra condición como individuos. Our state condition as an individual. Como hombre de Dios. As men of God. Y como miembros de su cuerpo en su gloriosa iglesia. And as members of his body in his glorious church. Recordemos que hoy más que nunca. Let us recall that more than ever. Debemos afirmar nuestros pensamientos. We need to firm and stand our minds. En él. In him. Y en cumplir su voluntad. And to fulfill his will. Y acabar. En medio de lo que suceda. And to finish his word at the midst of what's happening. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Es tiempo de poner a un lado mis sentimientos. It is time to put aside our feelings. Es tiempo de poner a un lado mis deseos. It is time to put aside our desires. Es tiempo de oír la voz de Dios. It is time to hear the voice of God. No hay tiempo para perder. Tiempos de gracia. There are times of grace. Para los que estamos vivos. For those who are still alive. Muchos ya no están con nosotros. Many are no longer with us. Many. Muchos seres queridos. Many loved ones. Así como también hombres. Men. Que le sirven al Señor en la iglesia. Where they serve the church. Or God in the church. Yo no quiero tomar esto liviano. I don't want to take this very lightly. Yo no quiero tomar las cosas que pasan. Livianamente. I don't want to take what's happening in a lightly manner. Quiero tomarlas de la manera correcta. I want to take it in the right order. Quiero animar a mis hermanos. And encourage my brothers. A que a diferencia de lo que hizo Jonás. To the difference with Jonah did. Que en el primer llamado. That in his first call. Ignoró a Dios. He ignored God. Aleluya. Nosotros. Us. No caigamos en tal pecado de desobediencia. Dirá, hermano, perhaps you might say, brother, que tengo planes personales. But I have personal dreams. Aún he completado lo que quiero. I have not fulfilled what I want. Aún estoy esperando esto. I'm still waiting for this or that. Mi hermano, brothers, quiero recordarle. Let us remind us que hemos sido llamados. We have been called a hacer su voluntad. His will. No mi voluntad. Will. Pero su voluntad. His el apóstol Pablo dijo, the apostle Paul said, 1 Corintios 16, 13, 1 Corinthians 13, velar, let us walk, oiga, velar, let us walk, estar firmes, and let us stand, portados para mi mente, aleluya, to be for a complete mind, aleluya, para mi mente, oh, in a boldness mind, aleluya, quiero que lo busquen, 1 Corintios 16, 13, 1 Corinthians 16, 13, aleluya.
Pablo se estaba despidiendo de esta primera carta. He was referring to this first letter. Y le da este consejo a la iglesia de Corintios. He gives this counsel to the church of Corinthians. Dice, velad, watch ye. Velad, watch ye. Todas las cosas que incluyen velad. All the things that requires to watch ye. No las podemos dejar ni tomar a la ligera. We cannot take them in a light manner. No, no. No. No más. No more. Hallelujah. Hallelujah. He said, "Velad." He said, "Watch ye." Stand fast. Portaos varonil mente. In the faith and quick you like men. Esa palabra toca mi vida. That touched my life. That word. Because the Lord placed a ministry. Decisiones importantes en la iglesia. Importance. Decisions in the church. En los hombros de los varones de la iglesia. Up on the shoulder of the man of the church. Y usted y yo somos uno de ellos. And you and I are one of them. We are responsible for this. Somos responsables de esto. We must be responsible. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sería sabio de parte de nosotros. It will be wise on us. Preguntarnos. ¿En qué localidad nos encontramos? To ask, where do we find ourselves? Dice, ante este, en este momento en nuestras vidas. At this time in our lives. Personales y espirituales. Personal matters and spiritual matters. La palabra nos ha hablado. The word has spoken to us. Durante estos días. Through these days. Y el Señor se ha glorificado. And the Lord has been glorified. Pero al Señor le interesa saber dónde estamos nosotros. But the Lord interested in where we are. ¿Dónde estamos? Where are we? Cuando Adán desobedeció. When Adam disobeyed. Él le llamó entre el huerto. He called up and hid in the garden. Y le dijo, ¿dónde estás? He asked him, where are you? Aleluya. Espero que comprenda lo que estoy diciendo. I hope you comprehend what I'm saying. No es que Dios no sabía dónde estaba. Pero estaba preocupado por la condición de Adán al haber desobedecido a Dios. Adam did by disobeying God. Aleluya. Debemos meditar en eso. We must meditate on it. ¿Dónde estamos, hermano? Where are we? Yo me hago la pregunta. I ask myself. He aprendido a preguntarme. I have learned to ask myself. Aleluya. Necesitamos estar seguros. We must be assured. Y la única localidad segura. That the only assurance we have. Se encuentra en la voluntad de Dios. It is found in the will of God. Él y yo estamos en su voluntad. Palabras haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Doing what He has called us to do. Aleluya, aleluya. Praise the Lord. Me pregunto, ¿será sabio entonces preguntarnos? So I ask, shall we sound to ask ourselves? ¿Dónde estamos? Where are we? Aleluya. Por supuesto que sí. Of course it is. ¿Dónde me encuentro es la pregunta? Where do I find myself will be the question. Muy personal que debemos hacernos. That very personal question we should ask ourselves. En sentido personal y espiritual. In a personal manner and spiritual manner. Mis hermanos, yo siento la carga. Brothers, I feel the load. Yo siento la carga de mi ministerio. I feel the load of the ministry. Yo siento la carga que siente nuestro supervisor general. I feel the load of the general overseer. Todo el cuerpo. The entire body. Yo quisiera que todos sintamos lo mismo. You know, I want everyone to feel the same. Para que juntos, so together, cumplamos la voluntad del que nos llamó. We can fulfill the will who calls us. Es posible, perhaps it's possible, que en este momento, that at this moment, algunos hayamos huido, that some of us have fled, y abandonado nuestro llamado, and have abandoned our call, hace mucho tiempo. Por estar ocupados en nuestros asuntos personales. For being too much in our personal matters. Help us, Lord. Yo estuve ahí también. I was there once. En algún momento de mi vida estuve ahí también. Point of my life, I was there. Es terrible. It is terrible. Aleluya. Aleluya.
días muy difíciles, in the very difficult days, cuando había mucha necesidad en el área donde estábamos pastoreando, we had a lot of necessity in the area where we were pastoring. Recibí una llamada de mi supervisor. I received a call from my overseer. Y me dijo, hermano, tiene que pastorear otra iglesia. And he told me you must pastor another church. Yo aprendí, but I learned, que al Señor no le puedo decir que no. That I cannot say no to the Lord. Simplemente no puedo decir. I just can't say no. Y he aprendido a respetar a mis autoridades, a amarlos, sin importar quiénes sean, matter who they are, sin importar su raza, matter their race, color, skin color, o su lenguaje, o language. Amen. Eso nos enseñaron. Brother Roots, usted sabe eso. You know, Brother Roots. Eso nos enseñaron. What they taught us. A someternos a la autoridad, to be able to submit to authority, a obedecer a los que nos presiden en el Señor, to obey those that are above us in the Lord, obviamente bajo el gobierno, obviously within the government, amen, de la iglesia, of the church, under the theocracy, under the theocracy, amen, bajo la teocracia, right, praise the Lord. La única manera donde no podemos ir, the only way that we cannot cross over is fuera de la teocracia. Outside theocracy. No podemos salir de ahí. We cannot go out there. Así es, y cuando eso sucede, and when that happens, el Espíritu Santo, the Holy Ghost, se va a mover en la iglesia como lo ha hecho siempre. In the church, like he has always raised. Gloria a Dios. No hay duda. There's no doubt. Porque tenemos un día divino. And we have a divine guidance. Que está con nosotros. Is with us. Significa una dirección opuesta. It means an opposite.
a un bote, to get into a ship, que nos lleve a la dirección incorrecta. Recordemos la palabra del salmista David que dijo. Let us recall the songwriter's words when he said. Salmo 139, verso 7 al 11. Psalm 139, verse 7 to 11. Solo voy a leer la parte que quiero que ustedes escuchen. I just want to read the portion that I want you to listen. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Hallelujah. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aleluya. Where shall I flee from your presence? Will it be a place? ¿Habrá algún lugar? Will it be any place? Donde podamos huir de la presencia del Señor? Where we can flee from the presence of God? ¿Qué es lo que nos impide escuchar la voz de Dios? What's stopping us from listening to the word of God? El ego. It is our ego. Amen. Aleluya. El amor propio, el orgullo, a stubbornness, our self-love. Es necesario liberarnos. But we must free ourselves. Espero que entiendan lo que le quiero decir. I hope you understand what I'm talking about. The word of God says. El ego es necesario liberarnos de este espíritu. It must necessary that we free ourselves from this type of spirit. Que está lleno de deseos personales. That is full of personal desires. Yes. Y no de entrega o de amor a Dios. And not of the giving in into God. Hallelujah. Por su obra. For his work. Y sus propósitos. And his purpose. El ambiente se ha preparado. The surrounding has gotten ready. Todo lo que ha pasado alrededor de nosotros. Everything that is happening around us. Se ha preparado para el trabajo. He has got ready for our work. Amen. Para que entremos en la labor. So we enter into his labor. Aleluya. Si no salimos fuera. And if we do not go out. De este estado. Out of this state. No podremos escuchar la voz de Dios. We will be able to hear God's voice. Right. Necesitamos ser verdaderamente libres. We must necessarily be free. Hay que examinar cómo está nuestra vida de santidad. Let us examine our stage of holiness we have in our lives. Amen. Right. Amen. Alguien en la iglesia, uno de nuestros ancianos. One of our elders in our church. Una ocasión,
in an occasion, nos compartía, was sharing, y dice, yo perdí la santificación. He said, I lost sanctification. Y me di cuenta que al perderla, and I noticed when I lost it, mi vida dio un cambio muy grande. There was a great change in my life. Tuve muchas batallas. I had many battles. Y por la gracia de Dios, but because God's grace, por el poder de su sangre, and by the power of His blood, pude recuperar esa experiencia. I was able to receive that experience again. Pero al principio no la entendía. But at the beginning, was not understanding it. Pensaba que aún era santificado. I thought I was still was sanctified. Pero no. But I wasn't. Porque me apartaba de la voz, de la voluntad de Dios. Because I departed from the voice of God. Quiero decirle algo. So I want to tell you something. Cuando no reconocemos la voz de Dios, but we can't recognize God's voice. ¿O qué es lo que quiere decir? What is He's telling us? Es momento de preocuparse. It's a moment to get worried. Porque algo puede estar pasando en nosotros. We must be concerned what's happening in us. Aleluya. Jonás. Jonah estaba lleno de ego. He was filled with ego, de prejuicio, of pride and judgment. Él consideraba, he considered, de acuerdo a lo que usted ve que quizá en su mente, en su corazón, based on what you read, that what he had in his mind or his heart, como él se lamenta porque Dios no mandó el juicio al final. As I got upset that God did not send the judgment. Él consideraba que esta gente no necesitaba perdón. In his mind, he thought these people did not deserve forgiveness. Que eran merecedores del juicio. That they deserved the judgment. Y probablemente sí, porque la Biblia lo dice claramente que sí. And perhaps yes, the Bible said that they deserved judgment. Aleluya, pero para Dios. But for God, no era eso suficiente. That was not sufficient. Porque él ama al hombre sin importar quién sea. Sin importar. Without mattering. That's why he sent him. Pero ignoró la voz de Dios. But he ignored God's voice. ¿No será este un aviso? Isn't this a warning to us? El apóstol Pablo dijo lo siguiente. The apostle Paul said the following. Escuche estas palabras allá en Gálatas 2:20. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. In Galatians 2:20, he says, I am crucified with him. Hallelujah. Hallelujah. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice estoy aparte, dice estoy ahí donde él mismo. Ahí estoy yo. I am crucified with Christ. He didn't say next to him or aside him, but with him right there. El mismo no ya yo, mas vive Cristo en mí. And I no longer live myself, but Christ lives in me. Él vivió sus derechos. He surrendered his rights. Aleluya. Cuando él fue liberado del ego. But when he was freed from the pride, he was sanctified. Aleluya. Él vivió su ser. He surrendered himself totally, completely to Christ. A su voluntad del Señor. To the will of the Lord. Aleluya. Es el mismo estándar para nosotros. It is the same standard for us. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Aleluya. Y dice lo que ahora vivo en la carne. And now what I live in my flesh. Con este cuerpo. In this body. Es difícil controlar este cuerpo. And si no es difícil controlar este cuerpo. Y usted sabe lo que le quiero decir. And you know what I mean. Esa es una batalla. It's a battle. Yes. Usted le dice a la izquierda y la agarra a la derecha. You know, you might say, let me take this right. Usted le dice al servicio y él se queda en la cama. You want to say, let's go to church and you stay at home. Usted le dice, a predicar. You tell somebody to preach. Y usted le dice, a practicar. Hey, he's not going to the gospel. A ustedes dicen tienen el privilegio en la iglesia. Say you have a part in the church service. Y usted llama para decir no tengo tiempo. And you go to say I can't make it today. No, pastor. Ayúdanos, Señor.
Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Ustedes saben lo que estoy hablando. We know what I'm saying. Por eso Pablo, that's why Paul, dice claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no es mi orgullo, ya no soy yo. He clearly said, with Christ I am crucified. Tuve que crucificarme. No longer my pride. I have to crucify the pride. Tuve que ponerme en el mismo lugar. I have to pay myself the same place. Aleluya, tuve que sacrificar esta carne. I've sacrificed this flesh. Lo que ahora vivo con esta carne. So what I live in my fe. Llevarnos a descansar. Take us to rest. Right. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Yes. Porque nos ama. Because He loves us. Pero tenemos la oportunidad. But we have the opportunity. De hacer su trabajo. To do His work. Y es muy probable que teniendo la oportunidad. It is very possible to have that opportunity. Si no lo hacemos. We don't do it. Si no prestamos atención, we don't pay attention. Tal vez ni vayamos a descansar. Perhaps we're not even going to be able to rest. Right. Tenemos que ser como Cristo. We must be like Christ. Amen. Tenemos que ser como Cristo. We must be like Christ. Pablo aprendió de Cristo. Paul learned from Christ. La iglesia, hemos aprendido de Cristo. The church has learned from Christ. La nueva generación, tenemos que aprender de Cristo. The new generation must learn from Christ. Pablo escribió a la iglesia en Filipos. Paul wrote to the Philippians. Y dijo, haya pues en vosotros. He says, let us be in us. Este mismo sentir que hubo en Cristo. The same feeling that was in Christ. ¿Qué necesito en lugar de orgullo? What do I need instead of pride? Necesito el Espíritu del Cielo. I need the Spirit of Service. El Espíritu del Cielo. The Spirit of Service. Ven aquí. Envíame a mí. I am sent me. Esa fue la voz que escuchó. Aleluya. That was the voice that heard. Escuchó el trono de Dios. Ven aquí. Envíame a mí. I am sent me. Aleluya. El Padre resolvió enviar a su Hijo. Lo envió. The Father would send His Son, and He sent His Son. Y su hijo se sometió. And the Son submitted. La obediencia. Obedience. Right. Camina de la mano. Pide mano. Walk by hand. Aleluya. Con fidelidad. Con santidad. Con santidad. And holiness. Amen. All the things that it endures. Oiga lo que dice la Escritura. Haya pues en vosotros. Let us be in us. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. The same feeling that was in Christ Jesus. Cuando siendo en forma de Dios. That in form of God. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Not to take that place. Sin embargo. But. Se anonadó. He denied himself. Aleluya. Aleluya. Amen. Amen. Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces nos ha tocado que negarnos a nosotros mismos? How many times can we deny ourselves? En el año 2005, in the year 2005, yo iba en una dirección diferente a California. I was in a different direction in California.
Yo había comprado una casa en Houston, Texas. I bought a house in Houston, Texas. Esto no tengo ni nota, pero that's not in my notes. What a share. Y quería darle una sorpresa a mi bella esposa. And I want to surprise my beloved wife. Yo escuché aquí que el hermano haría cualquier cosa por su esposa. I heard the brother say he would do whatever it takes for his wife. Yo creo que todos. I mean, all of us. Can you say amen? Amen. Those that are married. Those that are married. Hallelujah. Porque la amamos. Because we love them. Yes. Es un amor inexplicable. It's an unexplainable love. El que Dios pone en el hombre cuando se casa. What God places in man when he marries his wife. Y pensaba darle una sorpresa. So I wanted to surprise you. Así que yo empaqué mi camión. So I packed my truck. Yo tenía un camión de 53 pies. I had an 18-wheeler, 53 feet long. Mi hijo no nacía todavía. My son hasn't been born yet. Estaba ya a punto. He was almost born. Y yo dije, bueno, esta joven va a soportar el viaje. I said, she's young, she's going to be able to handle the trip. Porque no sabía absolutamente nada. She had no idea. Había comprado una casa de 5 recámaras. Purchased a home for 5 bedrooms. En un lugar muy bonito. In a very beautiful place. Y hice un viaje sin decirle a mi supervisor. And I made a trip without even telling my overseer. Porque cuando fui a hacer ese trabajo, cuando fui a ver eso, when I went to do that, when I went to see that place, yo había orado al Señor para que me ayudara a encontrar un lugar para ir. Break out to help me find a place that I wanted to get. Pero realmente no había recibido una confirmación del Señor. But I really received a confirmation of God. Y comencé a hacer mis negocios. And I did the, treated the house. Yo no estaba pastoreando en ese momento. I was not pastor at that time. So me sentía libre para dejar el free, I can move wherever I want. Dejar mi liderazgo. I can lead my local church leadership. Y decirles a todos, and tell everyone, I love you all. Que les amo a todos. Papá. Pero adiós. Y cuando yo regreso, but when I came back, estoy en el aeropuerto. I'm at the airport. Y el hermano Montico me llama. Brother Montico called me. Él no sabía dónde estaba. He didn't know where I was. Me dijo, hermano. He said, brother. Tengo algo que decirte. I want to tell you something. Señor me puso que orara por ti. The Lord put place in me to pray for you. No se mueva de donde está. Don't move from where you are. Si usted tiene un plan. If you have a plan. No se mueva de donde está. Don't move from where you are. El Señor ha puesto en mi corazón. The Lord placed in my heart. Usarlo en esta posición. To utilize you in this position. Y el Señor confirmó esta mañana. When the Lord confirmed the morning. Yo no había hablado con usted. I spoke to him. Con usted. With acerca him. De eso. About that. Ni nada. Yo no me imaginaba. So I never imagined that. Y dice, y necesito. And he says, and I need you. Su ayuda en este momento. Your help in this moment. El sentido del Señor llamarlo en esta hora. So I felt from the Lord to call you in this moment. Para pedirle que no se mueva. To ask you to not move. Y yo traía en mi mochila los papeles. And I had in my backpack the documents. Ya ve, cuando uno compra una casa, lo hace firmar. You know, when you buy, purchase a home, you know, you sign a whole stack. Right. You know? Y traía todo en la mano. So I had everything in my hand. La casa la estaban terminando, el préstamo todo había sido aprobado. The loan had been approved, they were finishing building the house. Y la señora que me había ayudado, que me ayudó. And the lady that helped me. ¿Sabe qué había entendido yo? Que todo era de Dios. You know, I understood at that time that everything was from God. Porque fueron 3 días de viaje.
Because it was a 3-day trip. Yo le dije a mi esposa, voy a acompañar a mis compañeros, me mandaron de trabajo. I told my wife, I through work, I gotta go here. Y mis compañeros iban a trabajar y hacer el trabajo, se iban a mover también de California. My co-workers were also moving from California. Pero estando en el lugar, being at the place, las cosas se me pusieron a mí más fáciles que a él. Things were easier for me than for them. Yo califiqué para todo. I qualified for everything. Me dieron un incentivo para que comprara. They even gave me incentives so I could buy. A gift. $15,000. They gave me $15,000. Yo me sentía contento. Nunca me habían dado nada. Yo pagué por todo. Hasta cuando mi hijo nació tuve que pagar todo. You know, I had to pay for everything when I stayed in California where my son was born. Todo. Everything. Ustedes saben todo, you know, you have to pay. Y cuando yo vi que todo se puso así, yo dije, Dios me contestó. So when everything was getting so easy, I said, Lord, you have answered me. Un Jonás bien hecho. I was a true Jonah. Todavía estaba en el aeropuerto. I was still at the airport. Cuando me llamó mi supervisor. When my overseer called me. ¿Y sabe qué entendí? Que yo estaba navegando en una dirección incorrecta. You know what I understood? That I was navigating to an incorrect route. Recuerdo que ahí mismo llamé a la señora, se llamaba Helen. I remember called the lady at that moment, Helen. Le dije, oiga, tengo un problema muy grande. And I told her, I have a great. Ella era la loan officer, you know. She was the loan officer. De la venta, de la casa, había hecho todo, tres veces. Le dije, tengo un problema muy grande. Yo sé que ya firmé todo. And I said, I know already signed everything. Y me habían hecho firmar un documento. And they made me sign a document. Yo sé que legalmente hay a veces tres días para repetirse. I know sometimes legally you have about 3 days to reject that. Y me dijo ella, quiero decirte que, bueno, sí, ya, le dije, ya firmé todo. I said, I know I signed all documents. Y ella era una mujer cristiana también. But she was a Christian woman as well. Y sabe que yo estoy yendo en una dirección incorrecta. But I told her I'm going to an incorrect direction. Me he dado cuenta, acabo de llegar a California. I realized I just got to California. Que yo voy en una dirección incorrecta. That I'm going to an incorrect direction. Yo necesito deshacer esto. I need to cancel all this. Yo sé que voy a perder el dinero que he dado de down payment. I'm going to lose my down payment. Para reservar la, perdón, el dinero para reservar la casa. That I gave to reserve the house. Para empezar todo. So they can start the construction. Pero no me importa. But I don't care. Me arrepiento de lo que he hecho. I regret what I did. Y quiero que me ayude. So can you help me? Esta mujer me dijo, le hablo mañana porque es muy tarde aquí. She told me, I'll call you tomorrow, it's very late here. No me llamó el día siguiente. She didn't call me the next day. Yo me quedé esperando la llamada. I was waiting for her call. Pero fui a orar al Señor. So then I went to pray. Y esa noche, and that night, yo pude sentir la presencia del Señor. I felt God's presence. Diciéndome, no te preocupes. Telling me, don't worry. Yo estoy contigo. I'm with you. Yo tengo una casa para ti. I have a house for you. Y tengo algo mejor para ti. Better for you. Tienes que te preocupar. Don't worry. Pon tus ansiedades a un lado. Pull your personal desires. Deja las ansiedades a un lado. Give your anxiety to the side. Yo no estuviera aquí con ustedes. I would not be here with you. Puedo decirlo, no estuviera aquí. A lo mejor estuviera en otra parte. En la iglesia. Si pienso el Señor en la iglesia. Me hubiera perdido muchas bendiciones. No me arrepiento ni un minuto, ni un segundo de haber dejado mis cosas y decirle al Señor, do your will, Lord. Haz lo que tú quieras, Señor. Soy tuyo. I'm yours. Soy tuyo. I'm yours. Soy tuyo. I'm yours. Soy tuyo. I'm yours. Aleluya. Amen. Lord, praise the Lord. El miedo muchas veces fear many times nos inhabilita. Incapable us. No nos deja hacer las cosas. This is otra. Doesn't allow us to do anything. Otra cosa que nos da temor. It's another thing that gives us fear. Pero yo quiero recordarle lo que dice la palabra de Dios. I want to remind you what the word of God says. Aleluya. Cuando usted y yo obedecemos.
obedecemos. But you and I obey. David dijo estas palabras. David said the words. Salmo 32:8 dice. Psalm 32:8 says. Te haré entender. I will make you understand. Y te enseñaré. And I will show el camino por donde debes andar. The way you must go. Yo no quiero caminar en mi sangre. I don't want to walk in my own way. Yo necesito que él me guíe. But it's important to hear God's voice. Oír a los siervos de Dios. Hear the servants of God. Sobre nosotros, el Señor. Y siga. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Gracias. Mi hermano me recordaba en Josué cuando predicó el primer día. My brother reminded me of Joshua when he preached the first day. Usted se recuerda, José, antes de llegar a Jericó. Remember before he arrived in Jericho. Tuvo aquella visitación celestial. He had a celestial visitation. De aquel varón. Con una espada de Dios. With a sword of God. Hallelujah. Y José, en Yahshua, cuando vio a aquel hombre. When he saw that man. Aquel varón, dice la Biblia. The Bible said that man. Fue al final del capítulo 5 dice. At the end of chapter 5 it says. Fue donde él estaba. And wherever he was. Le llamó la atención. He got his attention, that man. Cercó y le dijo. Eres de nuestros enemigos. O eres de los nuestros. Are you one of our enemies or are you one of ours? Y el Señor le respondió. And the Lord responded. No. No. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Lord of hosts. Aleluya. Una visita divina del Hijo de Dios. Presta atención. Pay attention to what was happening. La Biblia dice. The Bible says. Que Jericó. The Jericho. Estaba bien cerrado. Was very close. Había modo de entrar. There's no way to get in and out. Sabes que muchas veces nosotros sentimos eso. You know sometimes many times we feel that. Esta iglesia no crece. This church doesn't grow. Esta iglesia no camina. This church doesn't walk. Este pastor no sirve. This pastor's no good. Perdónenme pastores. Sí, sorry. Pastor's not good. Este líder no. Well, this leader no. Esta gente es dura de corazón. People are of a heart. Like Jonas. Como Jonas. Just like Jonas. Se nos olvida que el pastor de los pastores, shepherd of shepherds, la cabeza de la iglesia, the head of the church, el dueño, aleluya, is the owner, está en control de todo, in control, y que puede estar en la ciudad como Jericó, and the city of Jericho, pero el varón de Dios le dijo, where the man of God told him, yo se la he entregado en tus manos. He praised him. Le adoró. He praised him. Le adoró. He worshiped him. Los teólogos le llaman a eso una teofanía. You know they call that one of them. Theophany. ¿Cómo se dice? A una visitación. It's a visitation. De Cristo mismo. Of Christ himself. En forma de hombre. In a form of man. Para hablar. To speak. No es duda de que era el Señor. There is no doubt it was the Lord. La palabra dice que se postró. The Bible said that he bowed to him. Yes. Y él no le dijo, levántate. He didn't tell him, arise. Porque es el Hijo de Dios. He was the Son of God. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, glory to God. Guarda este verso en su mente. Keep the verse in your mind. Si usted se ha sentido confundido. If you might find yourself confused. El Salmo dice, te haré entender. I will make you understand. Y te haré enseñar. Camino que debes andar. The path that you must walk in. Sobre ti. Upon you. Fijaré mis ojos. I will place my sight. Yo quiero que los ojos del Señor no se aparten. I want God's sight ever to depart from me. Aleluya. Aleluya. Glory to the Lord. Glory to the name. Aleluya.
Si hay cosas que nos estorban, if there are things that are que te estorban espiritualmente, amargura en el corazón, sourness in my life. Les decía que algunas veces estamos tan llenos de prejuicios. Sometimes we're so full of prejudgment. Tipo Jonás, just like Jonah, lleno de malas experiencias, full of bad experiences. Tenemos que dejar que el Señor nos libere. We must let the Lord free us from all. Jonás estaba lleno de prejuicios. Was full of prejudgment. Tanto que aún después de la gran experiencia que tuvo, that even though after the great experience he had, que usted la conoce, that you all know it, salió del estómago del pez, and I came out of the wound of the fish, y dice la palabra de Dios que el Señor le volvió a llamar. And the word of God says that God called him again. Hay segunda oportunidad. There's always a second opportunity. Sometimes. Amen. Amen. Por eso que el llamado, that's why the call que tengamos, that we must have, tenemos que recordar, we must recall, que es sin arrepentimiento, without repentance or regrets. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Cuando aprendemos a escuchar, seremos testigos del poder de la mano de Dios. When we learn to listen, we're going to be witness of God's power. Esto significa que no caminaremos a ciegas. This means we're not going to walk blind. A tientas, dicen mis hermanos. Or just by touching. Tentando. You know. Es horrible caminar así. It is awful to walk like that. Pero aún el ciego necesita guía. But even the blind needs a guidance. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tendremos los sentidos espirituales ejercitados. We will have our spiritual sense exercised. Yo no sé si usted ha pensado en eso. I don't know if you have thought about it. Pero a veces hemos estado tan aparte. We're being so much apart. Envueltos en nuestro mundo. Involved in a world. Que nuestros sentidos espirituales no están ejercitados. So our spiritual senses are not being exercised. Y vemos las cosas. And we see things. Las cosas que se están cumpliendo. The things that are being fulfilled. Y todavía pensamos que falta mucho tiempo. And we still think that it's still a long time to be. Y yo quiero decir esto. But I want to tell you this. Es probable que falta mucho tiempo. Perhaps maybe it's still a long time. Pero no mucho tiempo para usted y para mí. But you and I don't have time. No mucho tiempo para usted. I don't have time for you and I. El tiempo. There's a time. En que Dios. In which God. Contaba la experiencia que ya hemos oído muchos de nosotros cuando el hermano subió a la montaña. It was said about the experience that he had that many of us know when he went up to the mountain. En la montaña Burger. Burger Mountain. Me llamaba la atención el hecho. But it caught my attention the fact that de cómo él, how he, siendo un hombre humilde, sencillo, could be just a simple, humble man. Todos conocemos la historia de nuestro hermano. We know the story of our brother.
Un hombre humilde, sencillo. Very simple, humble man. Pero con los ojos puestos en el Señor. Lleno de fe. Place of the Lord in the faith. Prestó atención a lo que Dios estaba haciendo. Pay attention to what God wanted to do. Moisés prestó atención a lo que Dios estaba haciendo. Moses, pay attention to what God was doing. ¿Se recuerda? You recall? Hablo de esto para que veamos lo importante que es. Think about this so you can see the importance. Estar en sintonía con Dios. So you know, we must be in tune with God. A veces usted no está en sintonía con Dios. Perhaps maybe you're being out of tune with God. Por las cosas que han pasado. Whatever might be happening. Por cosas personales. Personal matters. Pero Dios me está haciendo así, en grande. But God is making a huge song. A nosotros. To us. Aleluya. Así como Moisés, just like Moses, estando allá cuidando las ovejas de su suegro, watching the flock of his in-law, vio aquella salsa de tierra. He saw the burning bush. Él no solamente la vio y huyó. He just didn't see it and run away. ¿No dice eso la Biblia? That's not what the Bible says. ¿Qué dice la palabra de Dios? What the word of God says. Se detuvo. He stood. Y dijo, iré. He said, I will go. Para subir. I will go. A ver qué es lo que está pasando allá. I desire with all my heart hablar de lo que el Señor me dio,
Si ustedes pudieran disfrutar, aleluya, y puedan prestar atención todos a la voz de Dios Todopoderoso, no huya más de su presencia. No hay lugar donde huir. Les decía, no necesitamos salir de donde estamos para estar lejos. We don't need to go far, or we don't need to leave where we are to be far. De la presencia de Dios. The presence of God. Aleluya. Si no hacemos su voluntad, we don't do His will. Y a donde Él nos ha llamado, a lo que Él nos ha llamado a hacer, into what He has called us to do, nosotros, we estamos huyendo de la voluntad de God's will. Oremos al Señor. Let us all pray. El altar está abierto. The altar is open. Los amo a todos. I love you. Los músicos pueden pasar. Jesus, aleluya.